Bueno, mi nombre es Rosalino Chamorro. Tengo 77 años cumplidos. Estamos en la población de Chugá. Te han puesto Chugá es porque antes los primeros colonos que han venido han sabido plantar mucha lechuga, sembrar mucha lechuga. Las costumbres de aquí de la población de Chugá, por ejemplo, es las fiestas tradicionales que siempre se las festeja, es la fiesta de San Vicente Ferrer. La fiesta siempre se la hace el 5 de abril. La fiesta se le hace con castillos, con vacas locas, con bailes, con juegos deportivos, juegos pirotécnicos, todas esas cosas se le hacen, ¿no?, para darle realce a la fiesta. Entonces ahí es donde nos encontramos visitados de mucha gente de todos los lugares de la provincia. Lugar turístico, ¿verdad? Tenemos un punto donde se encuentra el cementerio. El cementerio, el punto se llama el campanario. Y han venido a hacer estudios, conmigo mismo hemos andado, me han hecho estas preguntas, y es el punto adecuado porque se mira esa parte a las dos provincias. Tiene una visibilidad que usted no se imagina. Se le divisa a las dos provincias clarito. Y también tenemos otro punto que se llama la toma del río Córdoba. El río Córdoba es que viene desde la parte que divide con la provincia del Carchi, ¿no? Entonces, ahí también hay muchas cosas, hay cascadas, más arriba hay unas lagunas. Entonces, por ahí también la gente dice que se puede hacer turístico. Bueno, un mensaje que les puedo dar de mi parte como coterrano chugareño es que vengan, que nos visiten, les va a gustar, porque la parte donde yo vivo no es porque yo sea chugareño, pero es una tierra sana, gente amable, gente educada, gente de respeto, vivimos tranquilos acá, no pasa nada. Y si es que es necesario que lleguen aquí donde el Rosalino Chamorro, yo estoy para recibirlos y irnos donde sea. José Chicaiza, soy un habitante de aquí de la parroquia de Chugá. Entonces quisiera hacerles la invitación aquí, ¿no?, que es igual es un sector turístico, para que vengan, vean lo que hay aquí en la naturaleza, por ejemplo, como árboles frutales. Tenemos aquí para la pesca deportiva, los ríos. Estos sectores son terrenos agrícolas, se siembra cualquier clase de frutos, lo que es en la manzana, en el durazno, en la claudia.